Can Verdaguer ha estat la darrera masia que ha funcionat com a tal a la ciutat de Barcelona. La masia, catalogada com a patrimoni històric de la ciutat, està ubicada en una zona rica en torrents d'aigua, cosa que va facilitar els conreus. Las primeras, o sea, noticias que tenemos de ellos es en el año 1351, que es la venta que hacen a la familia Verdaguer. La familia Verdaguer ha continuado durante 5 siglos y ya a principios del siglo, del principio del siglo pasado ya lo dan en arrendamiento a la familia Sansó, que son los que continúan las labores de los campos de cultivos. L'activitat agrícola es va mantenir fins que es van urbanitzar els terrenys dels voltants de la masia, l'any 1987. Els masovers van viure a Can Verdaguer fins a l'any 2006, quan l'Ajuntament va adquirir la masia. Nos llega a nosotros en pleno uso, o sea, de, que hay, está habitada, y eso no implica en que los interiores pues, se conserven y podamos hacer toda una documentación. Inclusive hemos podido salvar lo que era la prensa de vino. Can Verdaguer va tornar a obrir les portes com a centre cívic al març de 2013. A la façana, els dos rellotges de sol funcionen com si el temps no hagués passat. Todo lo que es parte del patio, todos los que son los arcos de las bóvedas de lo que eran, las cuadras y todo eso, se ha hecho una conservación bastante digna, o sea, todas las fachadas se ha conservado. Y de hecho, la rehabilitación ha sido muy buena. De hecho, ya el archivo, bueno, desde aquí pues estamos contentos porque ya nos quedan menos masías que recuperar. Darrere la masia hi ha un jardí que també ha recuperat l'aspecte original i on trobem la palmera més alta de Barcelona.